Yo creo que en este país la precariedad se, muchas veces la asociamos a trabajo temporal, ¿no? Incluso yo creo que los economistas dominantes, digamos, han hecho creer a la gente que el único problema que tenemos en España es el trabajo temporal. A mi punto de vista, y en esto sigo gente que ha trabajado el tema, como Ernest Cano, por ejemplo, de la Universidad de Valencia, es que la precariedad engloba todas aquellas situaciones en las que las personas en su actividad laboral no pueden garantizarse una vida digna, ¿no? Al final, trabajar en parte es una obligación que tenemos la especie humana, aunque los ricos no la tienen, ¿no? Digamos, hay algunos que se han salvado de esto a lo largo de la historia y es una vergüenza, habría que obligarlos a trabajar, pero por otra parte el trabajo en sí no es ningún fin, el trabajo es un medio que nos permite conseguir vivir decentemente y por tanto si la actividad laboral no permite vivir decentemente, no permite tener una vida normal, pues esto es lo que creo que hay que considerar un trabajo precario. Fijaos que esto tiene muchas dimensiones. Una es la que llamamos inseguridad laboral. Si yo no consigo un empleo o una actividad laboral que me permita comer cada día, tener mis gastos básicos cada día cubiertos, la cosa es que ese es un trabajo que me permite ir tirando y tener una vida insegura, ¿no? Por tanto, el empleo temporal es un aspecto importante de la precariedad laboral. La ausencia de un trabajo en el que me pueden echar en cualquier momento pues también genera este problema, o la existencia de desempleo, ¿no? Pero por otra parte, si los ingresos que obtengo en el trabajo son insuficientes para vivir, digamos hay bajos salarios, pobreza o subempleo, pues aunque tenga un trabajo no me va a resolver la vida, ¿no? También la jornada laboral, ¿eh? Sobre esto a veces pensamos poco, los últimos años se ha pensado mucho. Si mis horarios de trabajo son muy largos, pues no podré hacer una vida normal. Si mis horarios de trabajo son muy irregulares, no sé cuántas horas trabajaré, como ocurre por ejemplo ahora con mucha gente que trabaja en las cadenas de textiles tipo Zara y tal, que cada semana te dicen las horas que trabajas la semana que viene, es imposible que planifiques tu vida, por ejemplo, que puedas ir a la universidad y compaginarlo con tu tiempo, ¿no? O es imposible que te puedas ver con tus amigos porque el tiempo no funciona. Por tanto, la configuración de la jornada laboral genera otro tipo de precariedad. Y después yo creo que es muy importante la incapacidad de tener un control sobre tus condiciones de trabajo, ¿no? Fijaos que una cosa que a veces ignoramos es que nuestras condiciones de trabajo tienen un impacto directo sobre nuestra salud. Si yo estoy obligado a trabajar en condiciones insalubres, es otro tipo de precariedad que afecta a mi vida cotidiana, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que entender la idea de la precariedad en un sentido amplio y ver que hay muchas condiciones laborales que pueden dar lugares a diferentes tipos de precariedad y muchas veces se suman. La gente que tiene empleos peor pagados suele tener empleo temporal y suele tener menos control de su trabajo. Pasamos a los jóvenes. Claro, hablar a vosotros de qué es la juventud parece una chorrada, pero fijaos que el concepto de la juventud es un concepto ambiguo, ¿no? Si preguntáis a cualquiera de mi generación cuánto acaba la juventud, diría que para los chicos en España era muy claro, teníamos la mili obligatoria a los 22 y esto era el final de la juventud, ¿no? Y de hecho, si miramos incluso estadísticas, el concepto joven se ha ido alargando en el tiempo a medida que se estaba reorganizando la sociedad, ¿no? Yo creo que para los que estudiamos economía, la juventud se caracteriza por este proceso que hay entre el paso de la escuela al mundo laboral y, digamos, del mundo laboral al empleo adulto. ¿Por qué? Porque sabemos, y después lo comentaremos, que en el mundo juvenil hay un tipo de empleo que es un poco diferente al empleo normal, ¿no? Fijaos que este mundo laboral juvenil específico lo podemos pensar que lo podemos figurar de dos formas, ¿no? O que es un mundo que es básicamente un peaje de entrada, ¿no? Igual que es un peaje de entrada, pues la prueba de cuando, bueno, ahora me parece que la van a abolir, la selectividad, o es un peaje de entrada a la formación educativa, pues un peaje de entrada es que tú cuando entras en el mundo del trabajo tienes unas condiciones laborales un poco diferentes, ¿no? O podemos también ver
que precisamente por estas características que tiene la juventud, hay un mercado segmentado en el sentido que hay mercados laborales específicos que están pensados para jóvenes con unas condiciones diferentes. Por ejemplo, lo que antes he citado de Zaras, o no veréis en una tienda de cualquier cadena de textil gente de 40 años despachando, ¿no? Y cuando analizas las condiciones de trabajo de estos centros, te das cuenta que seguramente si entra alguien mayor a buscar un empleo en Zara, le dirán, usted con 40 años aquí no pinta nada, ¿no? Están pensados por las condiciones especiales de la juventud. De todas formas, y lo último que quiero decir de los jóvenes, es que pensar que los jóvenes, en un aspecto, los jóvenes sois un colectivo común, ¿no? Tenéis la misma edad, tenéis este proceso de entrada al mercado de trabajo, todos los jóvenes están en algún momento entrando en el mercado de trabajo, pero después hay cosas que diferencian y que fraccionan el colectivo juvenil, ¿no? El origen de clase de la familia cuenta mucho, la forma como llegas tú al mercado de trabajo cuenta mucho, ser hombre, mujer, el género cuenta mucho, lo que pongo entre comillas etnia, ¿no? Antes hablaba Gregorio de los gitanos, ¿no? Pues ser gitano o ser inmigrante con papeles, sin papeles, cuenta mucho, y cuenta mucho también la trayectoria educativa, tanto en que el reconocimiento que tienes al llegar al mercado de trabajo, como seguramente en tus expectativas sobre el mercado de trabajo. Cuando pasamos esto al modelo europeo, lo que encontramos es que Europa no es un territorio común. En muchos aspectos, Europa es un territorio dividido con fuertes diferencias que tienen que ver con que cada país de Europa tenía una historia pasada, y esto acaba explicando que no tenemos una Europa, ¿no? Europa no es un país, pues Europa son aún 28 países con desigualdades notables entre ellas, ¿no? Los que hemos estudiado estos trabajos hemos encontrado que hay la combinación de cuatro factores que interaccionan, que por una parte estaría el tipo de estructura productiva, el tipo de empresas que hay, el tipo de sectores productivos que hay, por otra el sistema de relaciones laborales, cómo se ha organizado, las leyes laborales, los sindicatos, la negociación colectiva, en tercer lugar el papel que juega el sector público dentro del mercado laboral y fuera, y en cuarto lugar el modelo familiar que interacciona con esto. ¿Esto en qué se traduce? En que hay diferentes índices de precariedad en diferentes países europeos y diferentes formas de precariedad. Os lo mostraré con algunos gráficos, ¿no? Donde he seleccionado algunos países y nos permiten ver. Este primer gráfico, los dos primeros, explica la tasa de actividad, el porcentaje de jóvenes que están en el mercado laboral de menos de 20 años. Y fijaos que la última columna es España, o sea, hay muy pocos jóvenes de menos de 20 años en el mercado de trabajo, de hecho con la crisis casi han desaparecido. La segunda columna es la media de la Unión Europea, o sea, hay más, estamos por debajo de la media de la Unión Europea, pero en cambio tenemos países con una participación juvenil muy, muy precoz en el mercado laboral. El primero es Holanda, Dinamarca, Austria. Mucho tiene que ver en esto que en estos países, o en varios de esos países, domina este sistema que ahora se llama de educación dual, donde la gente a edad de temprana está combinando trabajo y educación. En países como España, donde no se ha funcionado esta educación dual, los jóvenes están aparcados en el sistema educativo durante muchos años. Aquí he cogido el segundo sector por no poner muchas diapositivas. Fijaos que ya vemos primero que las columnas son más altas, ¿no? La Unión 15 está por aquí en medio, y España, fijaos que está también, aún está por debajo de la media. España es la 1, 2, 3, 4 columna, pero ya está más cerca de la media, o sea, ya tenemos una situación diferente, ¿no? Y siguen Reino Unido, que no aparecía en el primer lugar, ahora ya es el líder de jóvenes que están en el mercado laboral, ¿no? ¿Esto qué nos está diciendo? Pues que este proceso de entrada al mercado laboral es diferente en cada país en función de cosas que no tendremos tiempo de estudiar. Vamos a medidas de la precariedad, ¿no? La primera medida de la precariedad es el empleo temporal, que parece que es la más sencilla, ¿no? La Unión Europea es la línea azul clarita de en medio, ¿no?
Y entonces ya vemos que el líder es Polonia y el segundo país, he puesto los países con más y los de menos, solo he puesto uno con menos para el que menos de todos, que es Rumanía, ¿no? Veremos que esto, a lo largo de la previa, veremos. O sea, Rumanía desde el punto de vista temporal es el paraíso del empleo estable, ¿no? En España somos los amarillos claros, estamos en segundo lugar en precariedad, como ya siempre se ha conocido, ¿no? La tasa de temporalidad de los jóvenes, fijaos, el mercado juvenil es diferente, es mucho más alta en todo lo, aunque el ranking de países sigue siendo el mismo, es mucho más alta, o sea, los jóvenes están siempre más en empleos precarios que el conjunto de la población, ¿no? Otro índice de precariedad, este será discutible, el empleo a tiempo parcial. ¿Yo por qué creo que el empleo a tiempo parcial es precario? El empleo a tiempo parcial es precario porque si tú trabajas pocas horas, a menos que no seas, no sé, Felipe González o Aznar, que dan una conferencia, igual cobran 60.000 euros por hablar media hora, ¿no? Menos de lo que hablaré yo, porque si uno tiene eso, pues podría vivir con una hora al mes, ya vivir más que vivir bien, ¿no? En general, todo lo que conocemos del empleo a tiempo parcial es que es mal pagado, inestable, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, fijaos que aquí un país que salía muy bien parado en empleo temporal, Holanda, tiene unas tasas, es el país con mayor empleo temporal del mundo, ¿no? La segunda línea, que es la granate, es la de los jóvenes. Y una vez más, veis que los jóvenes estáis siempre en posiciones más precarias que la media, ¿no? En cambio, fijaos que España lo escogió, es el último país, el país con menos empleo temporal, pero en cambio, en jóvenes, incluso supera la media europea, ¿no? Esto tiene mucho que ver, estos son datos de los últimos años, tiene mucho que ver con el tipo de empleos que se están creando a raíz de la crisis. O sea, una forma de precarización del empleo es el empleo temporal, otra muy grande es el empleo a tiempo parcial. Y de hecho, la creación de mucho empleo a tiempo parcial engaña, digamos, la creación de empleo en el país, ¿no? Bueno, fijaos que además el empleo a tiempo parcial, y nos hace ver lo que antes contaba de las desigualdades, es una cosa de mujeres, ¿no? Incluso Holanda, que siempre presumen de que es un país que el empleo, es el país donde la diferencia entre mujeres trabajando a tiempo parcial y hombres es mayor que todos, ¿no? Y en todos los países, incluso España, que tenemos un nivel pequeño de empleo a tiempo parcial con respecto a los demás, el resultado es interesante. Tercera cuestión que podemos analizar con datos de la Unión Europea, el riesgo de pobreza, ¿no? A mí me hace mucha gracia el término este que ahora se utiliza, no, yo creo que es pobreza, digamos, ¿no? Pero como lo de pobreza suena mal, ahora se han inventado la idea de que es riesgo de pobreza, ¿no? Pues fijaos, interesante, ¿qué países están en riesgo de pobreza mayor? He puesto los dos líderes, Lituania y Letonia y Lituania, ¿no? Si los hubiera puesto en el riesgo de pobreza, en el riesgo de empleo temporal, hubieran estado en el otro lado, hubieran estado con Rumanía al final. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay países donde igual tienes el trabajo todo el tiempo, pero en cambio sigues siendo pobre. Yo sí me pienso que al menos si eres pobre te hacen trabajar poco, pero si te hacen trabajar mucho y eres pobre ya es el colmo de la desgracia, ¿no? España, como vemos, en conjunto estamos por encima del nivel de pobreza en general, 28% me parece que es la última FIA. Parecido un poco a Italia, aún están un poco peor, o sea, el sur de Europa y los países del este europeo estamos en muchos casos en los más precarios y en otros en los más pobres, ¿no? Más interesante que esta es el riesgo de pobreza laboral, ¿no? O sea, de todos los pobres, algunos no trabajan, bueno, son pobres, pero otros son jubilados, ¿no? Que tampoco, bueno, pero otros trabajan y son pobres, que es el, yo creo que es lo más claro, ¿no? Bueno, como podéis ver, primero, otra vez más, Rumanía, que era aquel país maravilloso en empleo temporal, es el país con más riesgo de pobreza laboral, y España estamos en segunda o tercera posición. O sea, es este país donde trabajar no te quita la pobreza, y por tanto, lo que ha contado antes Gregorio es claro, ¿no? Y he puesto a los jóvenes, ¿no? En este caso, España es un caso que me gustará, habremos que estudiar. En general, fijaos que los jóvenes tienen más riesgo de pobreza laboral. ¿Por qué? Porque ocurre que tienen más empleo temporal y ocurren más empleo de tiempo parcial. Por tanto, aunque trabajen, son pobres.
En el caso de España es el único país, la diferencia es muy pequeña, que al menos la estadística europea cuenta que no, que hay menos jóvenes con riesgo de pobreza laboral. Esto habría que verlo, porque posiblemente aquí tenemos lo que los economistas llaman un efecto composición. O sea, que es posible que, como hay muchos más jóvenes que no trabajan en España que en el resto, y hay muchos más jóvenes que trabajan, es posiblemente los que más están trabajando son los niveles, si no salariales, al menos niveles sociales más altos, y esto te explica este resultado muy raro, ¿no? Pero en todo caso, el conjunto de estas hipótesis, ¿qué nos muestra? Nos muestra, primero, que hay diferencias notables entre países, y si hiciéramos un cuadro de conjunto, pues claramente el sur y el este de Europa somos los más desgraciados, aunque de forma diferente. Aquí hay más precariedad en los términos convencionales de empleo temporal, y en el sur de Europa directamente son pobres, digamos, ganan muy poco, contando una cosa, que estos índices de pobreza tienen una trampa, que es que cuando contamos pobres, los contamos país por país, ¿eh? O sea, si contamos que hay 28% de pobres en España, estamos contando el 28% de pobres respecto a la renta nacional. Claro, fijaos, si contáramos los pobres a nivel europeo, si cogiéramos Europa como Estados Unidos un solo país, seguramente los índices de pobreza en el sur de Europa y en el este serían mucho mayores, porque nuestra diferencia de renta con Alemania o con Suecia es notable, ¿no? Por tanto, ahí hay las estadísticas europeas minusvaloran las desigualdades de renta que hay en Europa de una forma evidente, ¿no? Nos dice también que la precariedad toma formas diferentes, ¿no? En algunos países es a tiempo parcial, en otras es empleo temporal y en otras son bajos salarios, ¿no? Bueno, ¿por qué explica esta diversidad? Yo creo que la explicación convencional, que la que nos venden cada día, es que esto depende de lo bien que lo hacen unos países y de lo mal que trabajan otros, ¿no? España, hace años que estamos oyendo esto, que hemos gastado por encima de nuestras posibilidades, que la culpa es nuestra, por tanto somos nosotros los idiotas que lo hemos hecho mal, ¿no? Yo personalmente creo que hay una parte en cualquier proceso siempre hay una parte responsable de cada uno, y pero la responsabilidad de cada uno siempre tienes que ponerla en relación con la situación en la que tú vives, ¿no? Bueno, si tú naces en una casa de padres muy pobres, en un barrio donde hay escuelas mediocres, y pues, hombre, vives en una casa de esas que no hay calefacción y que seguramente no tienes un espacio a estudiar, hombre, claro, igual eres un super crack y tienes una voluntad de hierro y acabas haciendo una carrera universitaria fantástica, pero tus probabilidades de que fracases en la escuela son mucho mayores que si vives en una casa con muchos libros, con padres educados, con confort educativo y con una escuela decente alrededor, ¿no? Entonces, yo creo que esto vale también para los países, ¿no? Claro, la idea esta de que cada país tiene lo que merece ignora la historia, o sea, que todos somos resultado de una historia específica, que la historia del capitalismo, que es la sociedad en la que vivimos, es un marco histórico concreto que se ha hecho en un periodo de 500 años y que de este marco han emergido estructuras jerárquicas a nivel mundial que a veces se cambian, no son completamente estáticas, pero que unos países tienen una posición privilegiada respecto a otros. Incluso en muchos casos, cuando analizamos las ventajas que tienen algunos países, algunas son directamente privilegios, que el día que los pierdan los tendrán otros, pero no todos, ¿no? Y entonces, en cierta medida, lo que reflejan estas desigualdades europeas es esta estructura jerárquica de los países europeos, que por tanto los países que empezaron, no es casualidad que Holanda tenga una posición de privilegio, es el primer país que hizo una revolución burguesa, lleva 400, 500 años y además, por ejemplo, tiene unas cosas que no tienen otras. Tiene una cosa que se llama el puerto de Rotterdam, que es el puerto de entrada y todas las mercancías casi que llegan a Europa pasan por allí y les dejan unos... Es un paraíso fiscal, ¿eh? Por ejemplo, ayer mismo leíamos la noticia de que el hijo de Pujol, que es uno... Supongo que en Madrid gusta mucho decir que Pujol es muy malo, que es muy malo, digamos, ¿no? Yo no lo voy a defender, pero es tan malo como los Gürtel y tal.
¿dónde tenía la empresa? En Holanda, ¿no? Hay muchas empresas que dicen Holanda, porque Holanda es un paraíso fiscal, pues resulta que son empresarios españoles que se han ido a Holanda. Bueno, los pocos ingresos que quedan, quedan allí, digamos, tienen algunos sectores clave. Bueno, pues esto no tenemos en otros países y, por tanto, estas reglas del juego desiguales también reflejan esta desigualdad en la historia, ¿no? Sin cambios en las reglas del juego a nivel mundial, parece evidente que unos países seguirán yendo muy mal y otros peor. Y fijaos que aquí solo hablo de Europa, no hablo de África, ni hablo de Asia, ni hablo de Latinoamérica, ¿no? Por otra parte, a pesar de que tenemos esas desigualdades nacionales, encontramos que en todos lados estas tendencias a la precarización, con alguna u otra, digamos, con ritmos más fuertes o más lentos, se han producido. Incluso en algunos casos se han producido de forma diversa. Por ejemplo, cuando contaba empleo temporal, Reino Unido no tiene aparentemente empleo temporal, simplemente porque en Reino Unido casi no existen derechos laborales. Hace un par de años, en un debate, Jill Ravery, que es una de las mayores expertas en mercado laboral europeo, estábamos discutiendo esto del empleo temporal y pide la palabra y dice en Inglaterra no tenemos este problema del empleo temporal, empleo fijo. Dice, todo el mundo tiene empleo temporal, ¿no? O, por ejemplo, en un trabajo que hicimos comparativo en la industria de la construcción, mientras en España, por ejemplo, es el sector que tiene más empleo temporal, en Inglaterra no lo tiene porque todo el mundo es autónomo. O sea, las empresas contratan autónomos y, por tanto, la gente no tiene derechos, ¿no? Por tanto, esto hay que contarlo. Entonces, cuando analizamos en conjunto, vemos que en todos los países, aunque las diferencias son importantes, en todos los países ha tendido a crecer la precarización del empleo. ¿Por qué ha ocurrido esto? Yo creo que ha ocurrido por la combinación de los cambios en las políticas económicas y los cambios en las estrategias empresariales. Los cambios en las políticas económicas, antes Gregorio decía que las políticas de pobreza vienen de los 90. Desde mi punto de vista, las políticas económicas cambiaron a partir de los años 70, con la llegada de lo que hemos llamado el neoliberalismo. ¿Y esto qué ha generado? Ha generado políticas que legitiman el desempleo, que legitiman la presión contra los salarios, que legitiman la reducción del papel del Estado como garante del empleo de calidad, ¿no? Y fijaos que dos cosas que apunto, que son dos palabrejas: globalización, ¿no? Se ha permitido que el mundo económico se abra y, por tanto, el mercado laboral a nivel mundial se abra a millones de personas, sin al mismo tiempo establecer reglas comunes de juego de que garanticen condiciones laborales dignas a todo el mundo. Por tanto, esto lo que genera es una competencia entre pobres para ver quién se va a llevar el gato al agua, ¿no? Por ejemplo, estos días se está discutiendo la introducción del tratado, de un nuevo tratado entre la Unión Europea y Estados Unidos, y los sindicatos europeos, con toda razón, explican en Estados Unidos 6 de los 8 grandes acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo que garanticen condiciones de trabajo digno, Estados Unidos no los tiene firmados, porque no tiene derecho a la negociación colectiva como un derecho establecido como tenemos en España. Y esto tiene mucho, mucho que ver con una presión de los salarios a la baja que explicaría una gran parte de los problemas de paro en Europa. Y el otro es la financiarización. El haber permitido a un creciente control del sistema financiero sobre el conjunto de la economía, que en el mundo laboral, hay un trabajo que hizo la FUEM, un libro que propició la FUEM muy interesante, lo que hace es hacer siempre que los derechos de los accionistas, los derechos de los ricos, prevalezcan sobre condiciones de trabajo, sobre dignidad del empleo, etc. Yo creo que estas dos fuerzas son las que explican por qué está creciendo la precarización. A otro nivel, más concreto, las empresas han cambiado completamente sus modelos de acción, utilizando este contexto de políticas generales y también su aprendizaje. Y esto explica por qué muchos trabajos son precarios actualmente. Básicamente, las empresas lo que van es externalizar costes, ¿no? Y no pagar todo lo que puedan no pagar, ¿no? Por ejemplo, antiguamente el modelo de ajuste de las empresas industriales era producir productos de forma continua. Cuando las ventas bajaban, los mantenían en stock,
y después los iban vendiendo, por tanto los trabajadores iban trabajando y la empresa a veces tenía más existencias en reserva. Bueno, descubrieron que esto era costoso, claro. Ahora prefieren un modelo del que llamamos el just in time, que es que ahora produzco mucho, pues os hago trabajar más horas, y ahora produzco poco y os hago trabajar menos horas, ¿no? Fijaos que en otros casos, por ejemplo, ¿por qué los Zaras, etcétera, las cadenas de restauración tienen tanto empleo a tiempo parcial? Porque han descubierto que, claro, nosotros, por ejemplo, las compras de ropa, la gente las tiende a hacer el fin de semana. Por tanto, hay días de la semana que hay mucho trabajo y días que la semana que hay menos, ¿no? Pues entonces, solo pago los días que necesito más gente. Entonces, solo pago a unas cuantas horas a una gente y, además, si estos días cambian, te obligo a cambiar cada día de horario en función de mis previsiones de trabajo. Al final, esto es que las empresas ganan más porque se ahorran de pagar salarios de días de bajo trabajo a cambio de que la gente tenga más inseguridad. O sea, es una traslación de la inseguridad hacia a los trabajadores. La otra cuestión en la que se ha trabajado mucho es individualizar las relaciones laborales. Pasar de modelos donde básicamente se negocia colectivamente las condiciones de trabajo a un modelo a la carta de cada individuo. Bueno, esto no hay que ser muy listo para entender cuál es el éxito de este modelo, y es que aquello el dividir vencerás, ¿no? Poneros vosotros en posición y pensad si conseguiréis mejores condiciones de trabajo, si negociáis todos, ¿eh? Si negociáis todos con el jefe vuestro condiciones laborales para todos más o menos iguales, que si cada uno entra en el despacho del jefe y le va a decir lo que va a ganar, ¿no? Esto, además, en España, que hemos tenido todo el largo periodo negro del franquismo, y era bastante habitual. Yo, por ejemplo, el primer trabajo que tuve, me acuerdo que en el día de Navidad el jefe nos llamaba cada uno y te daba un sobre, ¿no? Y claro, todo el mundo salía ahí con el sobre. Después, cuando llegas a casa, abrías el sobre, te cogía un cabreo porque te había puesto 500 pesetas que ya no eran nada, pero yo no hablaba con el de al lado, que igual le habían puesto las 500, y que si igual hubiéramos negociado con el jefe todos, nos hubiéramos sacado 1000, ¿no? Entonces, esto es una cosa que lleva mucho tiempo en algunos sectores trabajando y que hace que la gente, digamos, incluso las críticas a los sindicatos. Y el tercer mecanismo importante es lo que yo llamo la empresa red. Antes, una gran empresa era una gran empresa donde trabajaba mucha gente, y por eso también había negociación colectiva de condiciones de trabajo para todo el mundo. Ahora las grandes empresas no son esto. Las grandes empresas son empresas que van externalizando cada fase de su proceso productivo y acaban pequeñas empresas. Por ejemplo, si veis una obra, cualquier obra de estas grandes, no sé, el gran edificio que estén construyendo, y veréis que pone un cartel, casi seguro que pondrá: esta empresa la construye Dragados, o esta empresa la construye Fomentos de Construcciones y Contratas. Bueno, si tenéis posibilidad de entrar en la obra, si tuvierais y preguntarais cuánta gente de esta obra es de la empresa que se anuncia, no encontrarías ni uno. Con suerte uno, ¿no? Igual hay 500 personas ahí trabajando que son de empresas diferentes. ¿Esto qué permite? También permite diferenciar condiciones, recortar tiempos de trabajo, presionar salarios a la baja, etc. Y el cuarto y último elemento, y es un elemento que a gente joven igual sorprende, es el tema del control externo, ¿eh? A todos nos gusta Internet y a todos nos gustan los móviles y tal. Bueno, como forma cosa lúdica, como forma de contacto, es fantástico. Pero se nos escapa que este es un otro mecanismo que permite, que una parte importante de este mecanismo es controlar el comportamiento de la gente desde puntos centralizados de forma absolutamente inhumana, ¿no? Por ejemplo, cosas de la vida cotidiana que explican esto. Un día me venía de no sé dónde, cojo el autobús que va de Barcelona al aeropuerto, y dos chicas se suben y se habían equivocado de autobús y tenían que pasar, iban al Prat, que es un pueblo que el autobús pasa. En condiciones normales, el autobús simplemente era una cosa que eran 2 segundos. El autobús paraba un momento, bajaban las chicas y ya estaba. El chico del autobús dije: no puedo hacer, porque ahora estoy controlado completamente por el sistema GPS, y si me paro, me va, ¿no?
yo creo que la suma de estas cosas que hacen por una parte nos individualizan y por tanto nos hacen débiles frente a las grandes empresas, pero por otra permiten a las empresas una gestión del trabajo que solo utiliza al máximo cuando le interesa y se desprestigia del resto, ¿no? El resultado de esto, de estas cosas, es lo que explica por qué la precarización en algunos casos se convierte en usos temporales muy concretos o empleos a tiempo parcial o precariedad, en otros presiones a la baja de salarios, ¿no? Combinado, digamos, con las leyes macro. O sea, esto también es posible, o sea, por ejemplo en España, que es un país donde sobre esto hay mucha experiencia, es posible porque las leyes macro, las políticas que vienen de Europa y las políticas que aplica nuestro gobierno, por ejemplo las reformas laborales, facilitan al máximo estos procesos de precarización, ¿no? Antes de acabar, ¿por qué ha triunfado esto, ¿no? Porque fijaos que esto ha triunfado en países donde la gente ha votado. O sea, estas leyes no se han hecho en países en dictaduras, ¿no? Bueno, aunque es verdad que el primer intento de estos proyectos se hizo en un país que se llama Chile, con un dictador que se llama Pinochet, y fue el primer experimento. Pero en Europa se ha conseguido a base de votos. Seguimos votando partidos que nos hacen estas políticas, ¿no? Yo creo que esto se ha conseguido también porque se ha convencido a la población, se la ha convencido de que tenía que aceptar esto. ¿Y cómo se la ha convencido? Bueno, yo creo que hay muchas cosas, y algunas yo creo que os afectan a los jóvenes, a vuestra forma. Desde el punto de vista, la primera cuestión es que defender condiciones de trabajo dignas, defender empleo no precario, significa que la población defiende lo que es digno, lo que es indigno, lo que es decente. Bueno, yo creo que todas las luchas sociales que han habido hasta nosotros han partido de un concepto, en alguna forma, de trabajo digno, de que uno cuando va a trabajar tiene que tener dignidad en sus condiciones de trabajo, en sus ingresos, en su capacidad de vivir, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los grandes motivos, los grandes engaños, es que nos están convenciendo de que el trabajo es una cosa, que es una carrera individual competitiva, ¿no? Y como a mí me gusta mucho el deporte, digamos, no es perfecto, digamos, ¿no? Pero fijaos que el deporte es una continua comida de coco a los jóvenes, en algunos casos muy clara, ¿no? Los fabricantes de motos son directamente criminales, ¿eh? Son directamente personas que, o sea, lo que tenéis más posibilidades los jóvenes de morir jóvenes es con moto. ¿Y qué hacen los fabricantes de motos? ¿Eh? Si os gustan las motos, cada dos años nos sacan un súper jovencito que va en moto, que es uno que debe tener un padre que está mal de la cabeza, y los, ¿eh? Y nos dicen, hay que sacrificarlo todo, este es el modelo, ¿eh? Cuando nosotros pensamos que lo vamos a sacrificar todo por el modelo, estamos aceptando, estamos creando la cultura de el tipo que le daba igual, va a tragar lo que sea con tal de la carrera competitiva, ¿no? Fijaos que además ahora sabemos que esta carrera competitiva, claro, es una carrera competitiva donde igual hay uno que queda campeón de moto. Los restos que se han escoñado en las carreteras matados o que simplemente han quedado mediocres es como el fútbol, ¿no? Si llegas a primera división, ahora el sueldo mínimo son 129.000 euros al año, que es un buen sueldo, digamos, ¿no? Si lo hubiera pedido, si imaginaos que cualquier sindicato hubiera pedido un salario mínimo de, no sé, de 2.000 euros al mes, le dirían que están locos, ¿no? En cambio lo han pedido los futbolistas y parece razonable. Bueno, si uno llega a primera división, pero ¿cuántos futbolistas, cuántos chavales jóvenes juegan al fútbol llegan a primera división? En el mundo de la gente educada estamos viendo que antiguamente el modelo nuestro era el modelo de peaje, ¿no? Era, todos los que estuvimos en la universidad estuvimos de PNNs, ¿no? Y este era el modelo. Hay un estudio de un economista que se llama Marsden, dice, antes este era el modelo. Ahora este modelo ha fracasado. Este modelo, algunos se acaban colocando y la mayoría se queda perdida en, ¿no? Pero en cambio, mientras el modelo es este, pensamos más en nuestra carrera competitiva que en nuestro trabajo digno. Yo creo que el sistema educativo, que la izquierda, y seguimos pensando que la educación es una buena cosa, mi valoración sobre la educación es mucho más ambivalente. ¿Por qué? Porque la educación
genera perdedores y ganadores, ¿no? Unos fracasan y otros salen, ¿no? Y esto yo creo que marca, legitima que los que han fracasado en la escuela, y esto ya es que son unos desgraciados. Y fijaos que esto se traslada al mundo del trabajo. Antes Gregorio comentaba algo, ¿no? Los trabajos informales, mal pagados, ¿no? Claro, son trabajos a los que va a parar la gente que tiene que no tiene estudios. Y como no tiene estudios, pensaba son trabajos de porquería. Yo a veces he hecho ejercicios, igual son muy, muy loco, pero creo que si miramos a qué trabajo se dedica la gente con estudios y a qué trabajo se dedica la gente con no estudios, y después miramos qué trabajos nos cubren necesidades básicas de la vida y qué trabajos nos cubren necesidades que algunas están bien, son muy interesantes, otras igual son innecesarias, otras directamente son dañinas, pues encontramos que casi todos los trabajos que hace la gente sin estudios son trabajos básicos para nuestro bienestar. La limpieza, los que trabajan en cocinas, los que limpian, los que cuidan de gente, ¿no? Son trabajos que además, cuando los analizas con detalle, son trabajos mucho más difíciles de lo que nos parecen a los que hemos estudiado, ¿no? Quizá porque yo soy hijo de trabajadores manuales y era el tonto de la familia en cosas manuales hay una película que estos días la volvieron a pasar, la han pasado varias veces, que es la huelga de unas mujeres inglesas de hace años de una fábrica de coches, y hay una escena que es magnífica, que llega la mujer delante de los directivos porque están negociando salarios, dice: ustedes nos consideran a nosotras descalificadas, ¿no? Y entonces la mujer le saca la tira de retales de ropa. Dice: a ver, usted si es capaz de con estos retales de ropa construir una funda de coche, que es lo que hago yo cada semana, ¿no? Fijaos que esta idea del fracaso escolar igual a cualificación ha permitido una cosa muy clara, que es considerar que los trabajos manuales, trabajos sencillos, son mierda, ¿no? Y a la mierda la aceptamos que se la trate como mierda, ¿no? Yo creo que este es el otro tema que los jóvenes tenéis que pelear, ¿no? La otra cuestión, claro, los jóvenes, fijaos, los estudios que tenemos de jóvenes es que los segmentos esos de mercado de jóvenes, ¿cuáles son? Hay dos tipos de empleos de jóvenes, ¿no? Empleos de carrera y empleos de estos McDonald's, tal, que no dan mucho prestigio y tal, ¿no? Hay un estudio de hace años de un colega mío, socióloga catalana, que encontró gente con estudios que había tenido, a los 30 años, había tenido dos trabajos. Trabajos de carrera, muchos no había cobrado, no sé, ayudar a hacer una película, ¿no? Que es una cosa que a mí me parece apasionante, ¿no? Pues como quiero meterme en el cine, o muchos, antiguamente, muchos arquitectos trabajaban gratis, ¿no? Estos trabajos donde no se había cobrado, la gente pensaba que era su trabajo, porque ellos pensaban en su carrera. En cambio, en McDonald's, que igual habían trabajado 3 meses y les había permitido vivir todo el año, esto era una cosa para, ¿no? Mientras tengamos esta distorsión mental, no conseguiremos ni trabajos dignos en un lado ni en el otro, ¿no? Y después, yo creo que hay dos cosas del discurso este, que es la presión consumista, por un lado, que nos hace perder lo importante que es un trabajo de calidad, y por otra, esto, pensar que la desigualdad es el resultado natural de las cosas. No os he puesto diapositivas, si miráramos desigualdades veríamos que los niveles de desigualdad salarial, incluso en muchos países europeos, son muy diferentes, ¿no? Y aquellos países que han mantenido más sector público, más negociación colectiva y menos desigualdades salariales siguen siendo países donde la calidad del empleo es mayor que en los países donde esto, como los país este desgraciado en el que vivimos, nos ha apallado, ¿no? Bueno, ¿cómo acabar con la precariedad? O sea, mi punto de vista es que la precarización es mala, o sea, que la gente tiene que trabajar para poder vivir dignamente en términos de ingresos, tiene que trabajar dignamente, tener un trabajo que tenga reconocimiento, que esté en condiciones de salud, de trabajo dignas, y por tanto, la precarización en sí es mala, ¿no? Fijaos que lo que nos han vendido en España, lo que venden mis colegas economistas, es que, y que es el discurso de Salva Díaz, es que hay trabajos malos, pero que hay unos que están muy privilegiados. Y todas las políticas de reformas laborales que hemos tenido
es hay que reducir las buenas condiciones de trabajo para que todos estemos igual, ¿no? Y el equilibrio es que cada vez estamos peor, ¿no? Es decir, como hay unos que tienen la gripe y otros no, la igualdad es que todos tengamos la gripe. Hombre, la igualdad es que nadie tenga la gripe, ¿no? Y entonces, si se ha entendido bien la complejidad de lo que he intentado contar, es que es un problema multinivel, ¿no? Que depende de las políticas que marca la Unión Europea y el Banco Monetario, por tanto estas juegan, que dependan las formas de organización que tienen los empresarios, y por tanto tenemos que trabajar a multinivel. Tenemos que tener políticas europeas o políticas que vayan a nivel central, ¿eh? Por ejemplo, lo que os he contado del tratado, es imposible firmar un tratado con ningún país que no firme también los tratados laborales, ¿no? Es imposible, mientras tengamos, sería otro debate, el modelo de política económica que tenemos en Europa, tenemos paro y precariedad para años en el sur de Europa y en el este de Europa, y esto hay que cambiarlo. También tenemos que marcar que las empresas no externalicen los costes, ¿no? Y por tanto tenemos que denunciar todos los impactos negativos, como lo estamos haciendo en términos de salud, pues también en condiciones laborales, porque la gente tiene que tener una vida digna. Porque además, cuando hay precariedad en un lado, hay algunos que se enriquecen mucho en otro. O sea, al final la precariedad es riqueza para pocos. Yo creo que para mí el problema no es la pobreza, es la riqueza. Y el problema que hay del mundo no es que haya pobres, es que haya unos pocos que son muy ricos y que son lo que explican que haya muchos pobres, ¿no? Y eso yo creo que tenemos, es pensar en una escala de valores diferente. Pensar que el trabajo tiene que ser una cosa digna, es pensar que la cooperación es mejor que la competitividad, que cooperando conseguimos siempre mejores cosas que compitiendo, porque además cuando competimos el engaño es que siempre pensamos que nosotros seremos los que ganaremos. En general tenemos más posibilidades, incluso estadísticas, ¿eh? Es como cuando compramos un lote de lotería. Lo más fácil es que no te toque nada y que te hayas gastado los 20 euros que vale el décimo, y por tanto la lotería, por ejemplo, es un ejemplo de juego idiota al que nos engañan jugando, ¿no? Es mejor una sociedad igualitaria que una sociedad jerárquica, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando hay jerarquía hay desigualdad, y normalmente yo prefiero estar en una sociedad donde me trate con iguales y mis posibilidades de estar más o menos como otros son más parecidas que estar contra. Y es más importante la organización colectiva que la carrera del llanero solitario. La pérdida de organización colectiva, la pérdida de acción sindical y a cualquier otro tipo, nos hace débiles, porque la mayoría de nosotros somos realmente muy débiles. Pensad, digamos, la debilidad que tenemos individualmente, digamos, la poca cosa que somos. Incluso gente que se piensa, hace un año estaba en un museo en Valladolid viendo esculturas muy bonitas, y había una profesora con niños de clase alta, y había un cuadro de la huida de Egipto, y la mujer les pregunta, dice: niños, ¿sabéis alguna cosa por las cuales la gente ahora pierde la casa? Y un niño pequeño así vestido muy con uniforme, dice: las hipotecas, ¿no? Claro, seguramente este niño estaba en un contexto social que hace 5 años ninguno de sus familiares podía pensar que alguien podía perder la hipoteca, y se habrían comprado seguramente una casa fantástica a las afueras de Valladolid. Bueno, pues resulta que tenía un pequeño golpe de desgracia y te quedan las hipotecas. Por tanto, la organización colectiva es, digamos, crucial, ¿no? Bueno, por tanto, despedida y cierre, estamos, yo creo que la historia a veces no se repite nunca igual, pero hay ciclos, ¿no? Y ahora, si la visión que tenemos la gente mayor es que estamos más cerca de 1920 que de 1970, cuando muchos de nosotros empezábamos a ser profes y a estudiar y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque los ricos han conseguido imponer unas reglas de juego nuevas, y lo han conseguido por todos estos mecanismos que he intentado diseñar, y nos han impuesto unas reglas que nos vuelven hacia atrás a la mayoría de la población, ¿no? Por tanto, nos es urgente, o sea, no podemos salir de la precariedad sin empezar a pensar ideas que después se conviertan en propuestas de política, en propuestas de acción, que miren una mirada
igualitaria y ecológica, también porque la ecología no hemos hablado aquí, pero es otro punto, y que la última reflexión es que tener un trabajo digno no es una cosa de mérito individual, sino que es una cuestión de pelea social colectiva, de hacer cambiar las reglas del juego, que además, si habéis visto los cuadros, en España tenemos todos los números para estar por mucho tiempo en el agujero si no trabajamos para salir de él, ¿no? Y bueno, más o menos es esto.